Durante la recepción, el alcalde de Güímes, Óscar Hernández Suárez, que estuvo acompañado por la concejal de Desarrollo Rural, Jessica Santana Marcial, se le entregó una placa de agradecimiento con motivo de la colaboración prestada por el Ayuntamiento de la Villa durante las diferentes pruebas deportivas celebradas en el municipio. La Federación Insular de Caza Gran Canaria, que está conformada por más de una docena de asociaciones y clubes, tiene diferentes y variadas competencias relativas al deporte cinegético, contando en la actualidad con más de 2.500 personas federadas. En líneas generales, la caza yo creo que está, si no ha tocado fondo, ya poco le falta. Es un problema general no solamente de Gran Canaria, sino de todas las islas y bueno. Ahora mismo lo más grave es el tema de la problemática que hay con el conejo, con las dos enfermedades que existen, y al parecer respecto de esas enfermedades hay mutaciones en lo que se respecta al virus, y bueno, el problema para empezar a erradicar o a trabajar sobre eso pasa en principio porque se pongan de acuerdo todos los colectivos, todas las sociedades y en unión, por supuesto, con el Cabildo. El Ayuntamiento de Güímes, yo no voy a ponerlo por encima de ninguno, pero vamos, si tengo que hacer una lista, estará la punta arriba porque ha sido uno de los ayuntamientos que más ha colaborado con la Federación, por lo menos desde que yo estoy. Ningún problema, cualquier cosa que se le solicite para cualquier prueba deportiva o cualquier cosa relacionada con la casa, siempre están ahí para corresponder. Los representantes de la Federación Insular de Caza Gran Canaria y el Ayuntamiento de Güímes se reunirán en breve con la finalidad de concretar actuaciones en diversas materias.